Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de The Flash, la película de Andy Muschietti, que hoy vamos a... Ya veremos a ver lo que opina cada uno. Un saludo a la gente que, como siempre, me acompaña en estos debates. Jonah Custodio, bienvenido. Hola John, ahí Andy Muschietti me mandó un virus del resfriado, casi no vengo, acabo de llegar de la clínica, pero aún así con todo estoy acá para poder hablar de esta película de Flash. La gente quiere sangre, quiere sangre. Saca el cuchillo, me dicen por ahí. Bueno, cuento aquí con Federico Alba. Muy Federico Alba, si buenas. no me equivoco, y su libro. ¿Qué tal, Fede? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues ahora veremos a ver qué opinas y qué opina Jonah Custodio de esta película. Clown Prince, Jorge. Pues yo no tan bien, no tan bien como por Lo la. dejo, No ¿eh? tan, Lo sí, yo dejo. si quieren sangre, han dado con el hombre adecuado en el día de hoy. Y bueno, pues eso, que no tan bien por la película, pero muy bien por estar aquí con vosotros y por lo menos que me haya servido para pasar ahora un rato agradable y muy contento de coincidir con el siguiente invitado que vas a anunciar, que es la primera vez que coincido en vivo y a quien recomiendo seguir en redes encarecidamente. Bienvenido, Ferran Movies. ¿Qué tal, ¿Qué Ferran? tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues muy contento, ¿no? Os he visto muchas veces y ahora puedo estar aquí, pues me da mucha alegría. Y gracias a Clan por sus amables palabras, como siempre. Y nada, pues contento de estar aquí y creo que al igual ser un poco anote discordante en el debate, pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver, todavía no conocemos las opiniones de los contertulios. A ver, yo ya he dicho lo que tenía que decir. No cambio ni una sola coma. Me quedo con Michael Keaton, con el Batman de Michael Keaton. Aquí veo la cara de Clown Prince un poco. Me quedo con Ezra Miller, con su desdoblamiento, con los dos personajes. Y bueno, pues este rollo de regreso al futuro, pues bueno, está bien. Me gustan las películas de ciencia ficción. Y vale, pero luego tiene un montón de cosas que no, por las que yo no paso. Mi gato se apunta también. O sea, pasa y toma lugar. Caperucito. Jonah Custodio, a ver, ¿qué opinas de esta de Flash? Bueno, la película de Flash, excelente, muy buena, un excelente Flash, un excelente Batman. Por supuesto estoy hablando de Flashpoint, ¿no? De Flashpoint Paradox, la película animada de Yeyo Oliva. Por si acaso estoy hablando de esa, ¿no? Respecto a la Flash que hemos visto ahora en el cine, pues Avísame destaco. cuando vayas a mostrar algo porque rápido, Está bien, está rápido. bien. La próxima te aviso. Ya, básicamente sentí pues como una especie de Justice 2.0, aunque acá han habido algunas cosas que me han gustado. Por ejemplo, la idea de Muschietti de cómo se desdobla el mundo, ¿no? Cómo se estira cuando está tomando vuelo para poder correr y cuando corre desde Central City hasta Gotham, me gustó mucho, por ejemplo, esa parte. Claro que después otra vez lo usan para hacer un chiste porque ponen la cara de Ezra y cómo se rasga para hacer una broma visual que no me gustó para nada. Ezra Miller, yo siempre le he dicho acá que es muy buen actor, pero acá incluso yo no culpo al director Andy Muschietti porque finalmente a él ha tenido que estar haciendo todo lo que le han dicho. Le ha dicho la directiva anterior de Hamada. De ahí lo que le ha dicho, es carrito de helado, sí, ya estamos en invierno acá, por eso me he constipado, por eso No te no quiero quiero tocarlo todavía. desconcentrar, no te quiero desconcentrar. No, normal, normal. No culpo a Muschietti, culpo a la Hodgson, a Christina Hodgson, que es la escritora, culpo a la directiva, tanto la anterior de Hamada, que esa era la intención de esta película, como la actual, que hay varios cambios que estoy completamente seguro, a pesar que muchos lo defiendan, de que son cosas de James Gunn, ¿no? El perrito de chiste al final, ¿no? El CGI que el director dice, no, es que el CGI es a propósito por el punto de vista de Barry, y eso yo se lo compro siempre y cuando no viera unos bebés hechos de mantequilla, ¿no? Medios derretidos, o si no viera, por ejemplo, a los kryptonianos también con las caras todas borrosas, con la máscara. Sí, qué raro. Y eso no es el punto de vista de Flash. Y también se ve del orto, o sea, disculpen la palabra, ¿no? Cosas con el villano, por ejemplo, cuando el Dark Flash lo empuja a Barry al principio, después Barry no dice absolutamente nada de él. Spoilers. Sí, es con spoilers.
Barry no dice nada de él, ni siquiera cuando se encuentra con su otro yo, sí, bueno, y había un bicho que me empujó y hizo que llegara acá, ni lo menciona, de ahí vuelve a aparecer un segundo después, y después ya al final, entonces no, al igual que con el asesino de la madre, no se sabe si fue Reverse Flash, si fue un ladrón cualquiera, lo de la lata de tomates también no tiene sentido, porque ya la lata de tomates hizo que el papá se quedara en la casa, pero que no te hace decir, pensar que el ladrón igual entra y mata a todos en la casa. O sea, no, está el papá, mejor no entro. O sea, no sé, hay cosas muy sin sentido. Michael Keaton sí me gustó, menos su presentación en la cocina. Me pareció un festival de chistes sin sentido, que no va para nada acorde con el Batman de Michael Keaton y su atmósfera. El Batman de Ben Affleck me encantó hasta que llegamos a la... Otra vez, repiten el mismo chiste de la Justice, del lazo de la verdad con Aquaman, que, ¡ay, eres muy bonita! ¿No? Sí, eres muy hermosa, seguro tú eres el enemigo a Ray Fisher. Y acá, no, es que mi ego no me permite decir las gracias. Son chistes que vienen sobrando. Estaba muy bien hasta ese momento, ¿no? Incluso cuando fue salvada por Wonder Woman, Christina Hodson suele hacer este tipo de escrituras de guiones woke, ¿no? Pero esto de que Batman sea salvado por Wonder Woman ya se ha visto incluso en Batman v Superman. Pero acá ya lo salva y después el chiste este, ¿no? De que, oye, se dice gracias, no, mi ego no me lo permite. Son un montón de bromas. O sea, ¿se imaginan si es que, no sé, si es que Snyder, por ejemplo, hubiera hecho esta escena del Barry desnudo, tapándose con la sartén? O sea, ya me había olvidado de la escena esa del camión. Y no tiene sentido porque previamente ya se nos había mostrado a Barry vibrando, atravesando las moléculas de la pared con todo y su ropa. Y no tiene sentido que acá pierda la ropa del otro Barry. Entonces, un sinsentido de cosas que hace pues, que esta película sea, lamentablemente, una de las peores de DC. Digo lamentablemente porque, como digo, yo no culpo a Andy Muschietti para nada. Está un poco mejor que la de Shazam, está mejor que la de Black Adam, que es sumamente genérica, pero para lo que esto significaba, para este evento que significaba la película, yo creo que sí ha dejado bastante a deber, ¿no? Ya iremos hablando más a detalle más adelante. A ver, venga, Crown Prince. Bueno, yo a esta película he aplicado el concepto de esperpento. Para mí es el género literario fundado por Valle Inclán en el esperpento aplicado al cine DC. Es, por ejemplo, coger un Batman como el Batman de Michael Keaton, un Batman caracterizado, pues las principales características eran pues un Batman sombrío, un Batman misterioso, un Batman melancólico, y se coge y se le convierte en un chiste, se le usa para hacer chistes. Es coger, digamos que el esperpento coge la realidad y la reduce a comedia grotesca y bufa, que es lo que se hace con el Batman de Michael Keaton, que tenía sus cuotas de humor en sus películas, por supuesto, un estilo de humor completamente diferente al que aparece aquí, y aquí se cogen todos los elementos que le caracterizaban y se reduce a la comedia. La épica y la espectacularidad de la batalla contra Zod de Man of Steel, ese tono solemne y épico de esa batalla, pues se coge y se le repite, se hace una versión cutre de la misma batalla con más colorines, con peor CGI, y se mete a Benny Hill y a su amigo, a Timón y Pumba, en la batalla, haciendo chistes. Reduce eso a comedia bufa. Tenemos a Flash como era el personaje alivio cómico de Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? En el cual el balance estaba muy bien equilibrado, porque bueno, toda pelicoral pues necesita de un personaje que sea el que aligere un poco el tono, ¿no? El alivio cómico, que era Flash quien ejercía ese papel en Zack Snyder Justice League, pues aquí en vez de, digamos, equilibrar ese tono de comedia, que ya sabemos que centrando el protagonismo en Flash, pues sí va a haber un tono de comedia importante, pues aparte de ser una comedia bastante tosca y burda en la mayoría de los chistes que hay, pues se adueña de la peli y en muchos momentos solo interacciona a base de comedia. O sea, no es que haya un componente importante de comedia, sino que la comedia se adueña de todo el tono y se convierte... O sea, uno puede salir de esta película perfectamente con la sensación de haber visto una comedia, y para ello no hay más que ceñirse a su principio y a su final. Y al su principio, con el gag este inmundo de los títulos del título de la película, que tiene que parar porque le tiran una cosa a la cabeza, y el final, que no sé si lo puedo decir, que es el spoiler, es el cameo infame, hombre, ya es la puntilla, se puede, ¿no? Que estamos de spoilers. Hombre, pues, ya te has spoiler a media película, así que sí. No, bueno, yo he dicho las características de los personajes, los conceptos, no el spoiler. Bueno, no pasa nada. Ah, vale, es con spoilers, ¿no? Pues el cameo infame de George Clooney. O sea, tú coges el principio y el final de la peli y dices, vale, he hecho una comedia, ¿no? Y yo no venía a esto. Si alguien venía a ver una comedia, vale,
le parece que, bueno, que tratándose de centrar el protagonismo en Flash puede valer el hecho de la comedia, pues de acuerdo, pero de acuerdo, bajo esos parámetros, pero bajo mis parámetros, un evento multiversal de DC que presentaba el concepto del multiverso, que presenta a, que incluye a dos Batman legendarios como el de Keaton y el de Affleck. El de Affleck, por cierto, pues coincido con John Custodio en el tratamiento infame. Se ha repetido la misma broma de la Justice, del lazo de la verdad de Wonder Woman, pero en este caso mucho más sangrante por hacerse con Batman, porque bueno, ahí se hacía con Aquaman en Justice, que bueno, era un personaje pues más proclive a la comicidad, ¿no? Tal como está representado el Aquaman con Jason Momoa, pero no, aquí directamente con Batman, ¿no? Dice que vamos a por Batman, aquí a bueno, y visualmente, ni digamos el traje que parece una parodia de los trajes, excelentes trajes que habíamos visto en la, en todas las pelis de Zack Snyder, ¿no? Un poquito menos el Tactical Suit, pero bueno, los otros. Ajá. Así que yo poco, y ya por eso el CGI, que es el elemento que más se critica en todas las, en la mayoría de reseñas, pues a mí ya me parece secundario. Ya después de todo esto, lo del CGI ya me parece lo de menos, aunque también bastante lamentable en muchos. Muchas de las escenas, así que muy poco, para mí un suspenso clarísimo. Esto, vamos, peor que la Justice, claramente, sí, sí. Peor que la Justice, son palabras muy fuertes, sí, ¿eh? Vamos, pero sin ninguna duda. Una digna continuación de la Justice. Bueno, eso sí, ya yo, Justice 2, claro. Uh-huh. O sea que aquí está. Ferran, tío, nivela un poco esto, porque veo aquí. Han desangrado a Andy Muschietti. Bueno, yo en Twitter ya hice la reseña hace un par de días, que la fiebre del miércoles de estreno, le tenía muchas ganas a la película, y a mí me gustó. Yo salí bastante contento y satisfecho, evidentemente salvando las distancias con grandes películas de DC como las de Nolan, las de Snyder, las de Burton, y eso evidentemente está muy por encima. Pero yo, por ejemplo, sí, The Flash me gustó bastante más que la Justice League. O sea, la Justice League. Para mí es horrible, o sea, cercena una buena película, no como es la Zack Snyder. Entonces, a mí The Flash me gustó. Es una buena historia, siento que es una historia fresca, creo que el personaje también se da para aportar un poco más de humor y tal. A mí los chistes me gustan, la mayoría de los chistes son un poco burdos, sobre todo, por ejemplo, el Flash joven a veces hace un poco reiterativo y pesado, pero a mí me funciona bien el humor, me funciona la narrativa, o sea, lo que nos cuenta yo creo que más o menos lo vas entendiendo todo bien. Es fluida, hay escenas de acción, no se hace pesar en ningún momento y yo creo que divierte, o sea, yo me lo tomo como una película aislada de todo porque evidentemente no va a continuar nada y tampoco finaliza nada, es como una cosa rara que han sacado ahí de la manga con tantos cambios de directiva y con tantos reshoots y tal, pero el resultado yo creo que queda como una película divertida, una buena película con momentos épicos, con corazón, me gusta mucho la historia que hay con la madre y también con el padre de Barry, me parece una historia bastante interesante. Y a mí me recordó, no sé, me retrotajo un poco a tiempos como de Spider-Man, de Sam Raimi, esa especie de película de frescor. Yo me lo pasé muy bien en la sala, o sea, me divertí y ya está. No buscaba más, tampoco esperaba mucho más de la película, no esperaba que fuese un gran evento, ni esperaba que tuviese la gravedad o la seriedad de una película de Nolan o de Snyder, ni la calidad técnica, evidentemente. Pero la película a mí me cumple para darle un 7, 7 y medio. Creo que para un fan de DC, o sea, los cameos, aunque se vean mal, porque realmente la mayoría de cameos se ven muy mal, o sea, el CGI es horrible en ese sentido. Pero bueno, son interesantes, o sea, está bien. No es una película, si quitas todo el tema de politiqueo que hay ahí, anti-Snyder, Snyder, Amada, toda la historia, como película única, yo me divertí, yo me lo pasé bien. Creo que han encontrado Muschietti y logró. Claro, lo que quería la directiva, que era marvelizar un poquito a DC, lo consigue. No es una cosa que me guste, evidentemente, pero bueno, creo que lo logra bien. Y si te la tomas como una película fresca, divertida, para ver también a viejas leyendas y tal, yo creo que te lo pasas bien. Sí que hay muchos errores, creo que Clown los ha dicho casi todos, pero bueno, sí, la verdad es que el CGI tendría que estar mucho mejor pulido, una película de esas características, con las escenas que conlleva, tendría que estar mejor. El desierto, por ejemplo, es sangrante, o sea, comparado con Man of Steel 10 años más antigua, eso es sangrante, eso no sé cómo no lo pudieron pulir mejor, porque realmente se ve muy, muy mal. Luego también traes a Faora, que es un personaje que a mí me gusta muchísimo, Man of Steel, y realmente queda en un plano muy, muy secundario, apenas pelea ni nada, ¿no? Y creo que Faora es de los personajes que Man of Steel más brilla, y aquí como que le quita un poquito de brillo. Y bueno, el final, a mí personalmente,
ver a Josué me saca una sonrisa de complicidad. Porque es un tío que cae. Y en la sala, yo en la sala estaba, no estaba muy llena, pero la gente se rió, o sea, la gente le hizo gracia. En cambio, la escena post-créditos, no sé a quién se le ocurrió hacer eso, porque parece denigrante para el personaje de Aquaman y que no tiene ningún sentido a nivel cinematográfico ni nada. Es una escena absurda, burda, que no sirve para nada. Pero bueno, quitando este par de cositas de CGI muy malo, en general, el tema de post-crédito y alguna cosita más, yo la película la apruebo, le doy notable, la disfruté. De hecho, la voy a volver a ver con mi pareja. Entonces, no es una película que me sobre, la pongo bastante por encima de la Justice, por ejemplo, o de Shazam 2, sobre todo, de muchas películas de DC. A mí, excepto quitando las películas buenas de Snyder, de Nolan, de Burton y de Donner, con el resto compite y está por encima de muchísimas, en mi opinión. Muy bien. Opinión interesante la de Ferran Movies y además bien argumentada. Federico, ¿qué pasa? A ver, que yo no sé si te ha gustado o no. Solo sé que la escena post-créditos me has comentado que si lo sabes no te hubieses quedado a verla. A ver, Fede, ¿qué? Es que la escena post-créditos está al nivel de aquella de el Capitán América en una de Spider-Man, creo que era, ¿no? Que salía Far From Home. Sí, bueno. Era ya, además era la guinda a esa obra magna, ¿no? Que es Far From Home. Así que, pues sí, a ese nivel. Ojalá no me hubiera quedado. Y nada, pues yo fui ayer con mi camiseta del 89. ¿Eh? Uy, ¿eso es bueno o malo? Y nada, pues yo me sitúo un poco entre Ferran y el amigo Clown Prince, ¿vale? Ni la veo tan mal como uno, ni la veo tan bien, aunque también le ha puesto sus pegas. Para mí, la película, obviamente, hemos estado diciendo en este canal que por lo que yo iba viendo, yo creía que la película iba a estar bien, que confiaba en Andy Muschietti, y la verdad es que no ha estado lo bien que yo esperaba, eso está claro. Me ha decepcionado en muchas cosas. Hay otras que me han gustado. Yo creo que me deja una sensación un poco agridulce, ¿no? Un poco sensaciones encontradas. Hay cosas que creo que están muy bien y cosas que creo que están muy mal. Pero el problema es que las que están mal están tan mal que es difícil que la película las remonte, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es el CGI, que, fíjate, yo lo comentaba en uno de los últimos debates, digo, si el guión es bueno y tal y no sé qué, digo, CGI, aunque no esté tan bien, el problema es que estamos hablando de que esté a unos niveles mínimos, aceptables, y es que no puede ser que en medio de una escena de acción, de repente, te metas con una especie de gráficos de PlayStation 2 o no sé, es decir, yo la excusa de Andy Muschietti no la compro, porque incluso cuando sale de la Speed Force y todo eso, el bebé que está dentro del microondas todavía parece como un monigote de videojuego, ¿no? O sea que, o sea, eso es, yo creo que quizás le dijeron, mira, hay un montón de CGI, no tenemos presupuesto para que todo quede bien, ¿por qué no lo dejamos todo así como a medio hacer y entendemos que es una especie de efecto de la... Pero no funciona. Yo hubiera preferido para eso que hubieran puesto imágenes reales de los actores, ¿no? De cuando se escenas del pasado y tal, con imágenes de los actores, ahí como, yo qué sé, con un efecto borroso, como que estirado, yo qué sé, hay mil cosas que puedes hacer, ¿no? Con una iluminación extraña, hay mil cosas que puedes hacer, pero no de repente ver a los personajes de Beowulf, de Robert Zemeckis, una cosa de esta, es que es horrible, 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 y cuesta mucho. Hay un audio, creo que es el audio de Frank que está haciendo algún tipo de interferencia por ahí. No sé si influye en... Sí, a ver si con casco no puedes enganchar para no tener sonido ambiente. Es que creo que hay algo por ahí. Afecta, no sé. Ahora. A ver, habla.
Bueno, yo lo, bueno, lo he quitado. Y la otra cosa, yo creo que también que me... Yo creo que carga mucho la película, es el humor tonto. Es que esto yo he hecho más la culpa, al igual que Jonah, yo he hecho más la culpa a Christina Hodgson que a Andy Muschietti. Christina Hodgson es una guionista que Hamada reclutó para intentar copiar el humor de Marvel, pues intentar enganchar con las generaciones más jóvenes, con ese tipo de humor y tal, pero es que no llega ni a Marvel, sinceramente. Fíjate que el humor de Marvel a veces, pero el humor de aquí... Hay veces que funciona, hay cosas que me funcionan. Me gusta todo eso de cuando Barry esconde toda la basura que tiene en la casa cuando llega Iris y luego va saliendo. Todo eso, por ejemplo, funciona bien más. Yo, por ejemplo, la escena con los compañeros de piso del otro Barry me parece infumable. O sea, es que es una serie de clichés, una serie de unos diálogos tan absurdos, tan estúpidos, unos personajes tan de cartón que me cuesta seguir en la película con ese... Y el primer acto, casi hacia la mitad de la película, está muy trufado de su humor. Es verdad que cuando entra Michael Keaton en la película, a partir de ese momento yo diría que el tono se equilibra un poco. Es verdad que sigue habiendo humor, pero yo creo que está mucho mejor usado y más equilibrado a partir de que entra Michael Keaton, ¿no?, en la película. Pero la primera parte, la primera mitad, se hace durilla con tanta tontería, ¿no? Y entonces, por otro lado, yo estoy de acuerdo con Ferran en que es una película muy entretenida, que la historia está muy... A ver, la historia está muy bien porque básicamente es el Flashpoint, que es el cómic que es clásico, que es verdad que no han dejado elementos fuera, es como que era el padre de Batman, todo eso, pero digamos que la estructura, la idea... Es básicamente eso, ¿no? Hay que ir a rescatar a Superman y no sé qué. Entonces, obviamente, con una base así, te va a salir una historia interesante, que yo creo que lo es. Yo creo que todo el tema familiar de Barry está muy bien, por guión, por interpretación, por dirección. Yo creo que Ezra Miller está muy bien en la película. Yo creo que Michael Keaton está muy bien. Yo aquí no coincido con el amigo Clown Prince. Yo, Michael Keaton, a mí me gustó mucho verlo. Quizás lo que habíamos comentado cuando veíamos los trailers, quizás cuando lo veo ahí a plena luz del día luchando contra criptomonianos y tal, digo, aquí no. Pero y la forma, me interesa saber, Fede, pero la forma en que se expresa, ¿a ti parece mínimamente consistente con lo que hemos visto en las pelis de Burton? La forma en que se expresa, el decir chistes, el decir pasando, arreglasla solitos, el hacer la broma esta de Superman, que es un nombre raro y tal, eso... ¿Podría concebirse al Batman de Keaton diciendo esas frases? Es que yo, claro, digo... En algunos momentos de Batman Vuelve tiene cosas así, sí, claro. Hombre, así no, tiene su estilo de humor, no sé, a mí no me conecta para nada con él. Yo, sinceramente, yo a Michael Keaton, yo el personaje de Batman de Keaton lo he visto bien representado en general, yo te lo digo, no he visto. Yo igual. Pero no, yo también. Pero yo tengo un problema. Yo tengo un problema y es el arco, los cambios, como hemos podido conocer ahora con The Hollywood Reporter, los diferentes finales que ha tenido esta película. Que esto es un desastre, esto es una mierda. Sí, esto no se puede hacer, ¿verdad? A ver, no puedo pasar por esto. Esto le pasa, es el mismo problema que había con la Justice. Pues sí, en la Justice se hizo, y es que aquí se hace, y aquí destroza la película, porque, vamos a ver, Federico, mucho, no puede se ser que nos presente una película manoseada, recocida, esto es verdad. No. Pero digamos que los ingredientes buenos están ahí, es como cuando, digamos, comes un plato en el que se les ha pasado un poco, o se les ha quedado un poco crudo, o no sé qué, o le han puesto un poco más de sal, pero dices, hombre, todavía saboreo los ingredientes buenos que tiene, pero qué pena que se les haya estropeado. No, tío, Fede, pero vamos a ver, aquí una cosa. No puedes coger y cargarte así a Keaton y a Sasha Calle. Porque es que Sasha Calle muere en las manos de Zod 20.000 veces. ¿Y ese es el arco para el personaje? ¿Morir 20.000 veces de la mano de Zod? Yo creo que esa es una mala solución. Y además...
Y además en el final original, porque hemos visto las fotos del rodaje de esa escena, en la escena fuera de las primeras que salieron, cuando sale Barry, estaba Supergirl y estaba Michael Keaton. Así es. Entonces, claro, es que hay que recordar que esta película, que nace bajo el mando de Hamada, Hamada la iba a usar para sustituir a Batfleck y al Superman de Henry Cavill por Supergirl y por el Batman de Keaton. Y luego el Batman de Keaton en Batgirl le iba a pasar el manto a Batgirl, ¿no? Uh-huh. Y su objetivo era pues una trinidad totalmente femenina, ¿no? Wonder Woman, Batgirl y Supergirl. Entonces, este era el final original, que yo creo, sinceramente, a pesar de que yo creo que era una tontería de Hamada, porque estás en la, no puedes forzar la narración por temas de agenda o lo que sea. Entonces, es una tontería. Pero si la película se escribió para acabar así, reescribir para hacer otro final que sea para lo que le viene bien ahora a James Gunn, pues no, y se ve postizo, y se ve, nunca mejor dicho, por lo demás, se ve un final postizo, sí, esa escena es rara, ¿no? Y sale allí George Clooney, que la gente reaccionó bien, en la sala en la que yo lo estaba viendo, la gente reaccionó bien. Un amigo mío me ha dicho, dice, cuando le pregunta, pero tú eres Batman, ¿no? Él dice, yo pensaba que le iba a decir, who else, ¿no? Como en los anuncios de... Pero no tendrá más sentido y será mejor para la trama que esos personajes no mueran. Ya no porque los quieras utilizar en otras películas, sino porque en la trama, en lo que cuentas, no puede ser que te cargues a dos personajes que acaba de presentar y a uno que resucita de entre los muertos. Te lo cargas y de qué manera muere. Pero de qué manera muere Michael Keaton, el Batman de Michael Keaton. Claro, no puede morir porque un kryptoniano lo coja y lo estampe contra el suelo. Es que es... ¡Ay, sangrando! No, ya. No, esas palabras fueron las de James Gunn. Le puso en la boca de Michael Keaton. Estamos escuchando a James Gunn. No, os habéis cargado Batgirl. No puedo volver. Pero no pasa nada. Ya he hecho suficiente. Yo ya hice suficiente. He vuelto entre los muertos para morir aquí en un desierto hecho con efectos visuales. Con un kriptoniano que no importa a nadie. Ese es el final del Batman de Michael Keaton. Y luego hay muchos que llevan la gorrita en la proyección y voy a seminar y dicen que esto está bien. Esto es una cagada. Me presentas a un Batman de la hostia, que está, a mí me encanta, estoy con Federico, me encanta el Batman de Michael Keaton, a diferencia de lo que piensa Frank Chris, pero no puedes coger y cargártelo de esta manera tan mala. Y te presentan a la Sasha y a la Supergirl, que dice cuatro palabras en la película, esto es esperanza, esto no sé qué, y te la fumigas de esta manera. No, por favor, esto no se hace así. Esto es una mierda a nivel argumental y a nivel de arco de personajes. Y ya no hables de que me gusta Snyder o no me gusta Snyder, porque estos personajes, está claro que sustituyen a Henry Cavill y al Batfleck. Pero en sí, esto en la película es un despropósito. Porque te sale George Clooney, que a mí George Clooney me la pela George Clooney. Es que el tercer acto de esta película es una mierda tremenda, porque es que es un circo de cameos, es un circo de fanservice que ni en No Way Home, no me jodáis, suspendéis No Way Home y no os cargáis esa película que es un fanservice con esas mierdas que se parecía Interstellar, eso parecía Oppenheimer, esos mundos chocándose. Es que te digo una cosa. Mierda, tío. Es que a mí No Way Home narrativamente me parece peor que esta. Lo que pasa es que no es tan deficiente técnicamente, obviamente, ¿no? Pero mira, Flash tiene una cosa que no tiene No Way Home, que se le cae un diente. Es un director con personalidad, porque Andy Muschietti dirige muy bien. ¿Pero qué personalidad tiene aquí Andy Muschietti? Si se ha cagado los pantalones más que David Ayer, tío. Pero no te hablo de guión, te hablo personalidad visual. Personalidad como director. Y yo creo que, por ejemplo, la escena de acción de Affleck me parece estupenda. Lo que pasa es que, nuevamente, la capa CGI está tan mal hecha que me saca. Pero, tío, que sí, que puede estar muy bien la escena de Ben Affleck en la Justice League, en el tejado, lo que tú quieras, pero si luego la cagan con cuatro palabras, que eso parecía cuando le dice, ay, no te quiero. No, lo del lazo, estoy de acuerdo con Johnny y con Clown. Eso parece un resort. Eso parece un resort de James Gunn que le ha dicho al Joss Whedon: oye, mete esta mierda. Y el James Gunn ha dicho: vamos a meter esta mierda. Es que parece que toda la mierda que hizo Joss Whedon en la Liga de la Justicia, en la Liga de la Justicia, sí, la ha metido aquí también el Andy Muschietti. Por cierto, están celebrando eso prácticamente. El canon es la Zack Snyder Justice League.
Bueno, para cuando le interesa, cuando le interesa, sí, cuando le interesa, ¿no? Ahí difiero, ¿eh? Ahí difiero, porque hay, o sea, si bien... a que hay al encuentro entre Iris y... No, no, pero porque... Pero de ahí se contradicen, porque después dicen, sí, nos vimos esa vez, no, nos vimos de que eran niños. Éramos estudiantes. Ella le dice, oye, ¿no nos vimos hace un par de años? Y él, no, porque la última, él se pone nervioso, con lo cual... se entiende que él no quiere que ella conecte, que este fue el que me salvó. No, pero luego dicen que se conocían de haber estudiado. Desde el primer año. Ajá. Creo que se lo dice a algún familiar o algo. No, sí, que ellos se conocían, que ellos se conocían en el instituto, pero luego él la salva. Es decir, se supone que en la Zack Snyder Justice League... ellos se conocen ya del instituto. Pues en la Zack Snyder Justice League no se dice nada. Parece un primer encuentro. Parece un primer encuentro totalmente. Sí, sí. Y se enamoran a simple vista. Y resulta que se conocen de porque realmente es solo como que cruzan una mirada, pero hace mucho tiempo que no se ven también. Entonces. Yo creo que Andy Muschietti, con lo buena onda que es él, como buen director, buen tío, ha querido, sí, respetar el canon de la Zack Snyder Justice League. Pero por otro lado teníamos a los ejecutivos, a James Gunn, a Hamada antes, que querían, esto ya no va por ahí, tiene que continuar, pero yo creo que se ha conservado eso de la, ¿no? De hoy empollarnos. Pero no sé, también hubiera quedado un poco mejor que Affleck le diga, sí, bueno, tú te apareciste una vez, ¿no? Por lo de Batman v Superman. Pero ahí nuevamente, el estudio, los ejecutivos ya no quieren saber nada de la parte de la pesadilla, ¿no? Y aparte, a ver, siendo un poco más más fanboy, por así decirlo, de Snyder. Lois Lane muere unos 6-7 meses después, hay un video que han puesto ahí en Twitter, 6-7 meses después de la Justice, ¿no? Todavía embarazada por los rayos de Darkseid. Y esto pasa un par de años después, después de todo esto. Entonces, por eso... Ella sería para... Por ambos lados. A los planes, no, hombre. Digamos que hay referencias a la Zack Snyder Justice League, y yo a mí me parece... ya, digamos, la establece que es un poco el canon, lo cual se agradece. Esto yo lo he hecho en mi crítica. ¿Qué más da aquella? Ferran, puedes intervenir cuando quieras. Al hilo de lo de las referencias a Zack Snyder y Justice League, ¿qué más da que haya una referencia argumental a Zack Snyder y Justice League si luego usas ese tono general y haces lo que haces con Ben Affleck? Casi prefiero que no haga referencia a Zack Snyder y Justice League. Me niego a meter esto en el canon atmosférico, por decirlo así, de Zack Snyder y Justice League. Es lo que acabo de decir, que el problema es que el tono es el de la Justice más que el de la Zack Snyder Justice League, eso es verdad. Vamos, pero de calle, pero años luz, luz, o sea, vamos, pero clarísimo. Habéis hablado de Flashpoint, de las referencias a Flashpoint, entonces yo aquí voy a reincidir en el concepto de esperpento, porque hay conceptos de Flashpoint que se presentan en esta peli, ¿no? Pues, por ejemplo, Batman, en ese caso Thomas Wayne, en el cómic de Flashpoint, ayudando a Flash a recuperar sus poderes con el relámpago. Bueno, pues aquí... se hace lo mismo, pero metiendo chistes, comedia, bufa, tal, al propio Keaton haciendo un chiste que jamás haría, porque yo no sé, Fede, luego ya te voy a hacer alguna pregunta de que a ver qué, o sea, bueno, luego las preguntas. Pero bueno, chistes que jamás haría. Entonces es coger ese momento, que es un momento absolutamente dramático en el cómic, de además de una incertidumbre de que si han matado a Flash o recuperado los poderes o tal, pero trasladándolo al tono de comedia, bufa y grotesca, ¿no? Y tal. Ese concepto. Luego, el otro concepto, el de Superman, en este caso Supergirl, con el que alguien está experimentando y el rescate, pues aquí, ese rescate, que es un momento épico en el cómic, pues aquí es reducido también a la comedia, a los chistes del segundo Flash del otro Flash, ¿no? De ahí haciéndole la interacción con Supergirl. Entonces, para mí es el esperpento, es coger conceptos que en su origen eran épicos, dramáticos, solemnes, ¿viste? Y convertirlos en comedia bufa, tanto del cine, en el caso de Keaton, o de la batalla contra Zod de Man of Steel, como de los propios cómics. Tú has cogido Flashpoint y has metido comedia que no existía para nada en Flashpoint. Y luego ahora, dos preguntas, un poco jocosas, pero bueno, dos. Es una, estamos asumiendo, o sea, sostenéis... que la introducción del Batman de Keaton con la escena de la cocina es una representación adecuada del Batman de Keaton. Ya no entiendo nada. Si sostenemos eso, os puede parecer que no está tan mal, que bueno, que... Ferran, que Ferran dé su opinión sobre eso. Eran dos preguntas. No veo nada que contradiga. En esa no ves nada que contradice. El Batman de Michael Keaton de viejo.
en todas las interacciones de... Ah, el Batman de Michael, o sea, ¿crees que habría evolucionado eso? El Batman de Michael Keaton. Vale, es que bueno, tampoco veo tantas diferencias. Tú, es que yo he visto hace muy poco Batman Vuelve y en esa película... Esa era la segunda pregunta, ¿no? El hilo de que de Batman Returns era que... Ahí es muy Nolan con los espaguetis, muy Nolan. ¿Qué secuencias? Sí. O sea, ¿cuáles de las, gags de humor de Batman Returns, que hay varios, ¿no? De los gags de humor, ¿asimilarías al humor que hace Keaton en esta peli? Para saber, o sea, a ver cuál, sí, para entender un poco. Lo de la bichisual, lo de... ¿Pero eso es parecido a lo que hace en esta peli? Come vitamina, come piso, ¿no? Tiene vitaminas, algo así, que le dice a Gatúbela. Sí, pero es en un tono de amenazante, vale, contra Catwoman y tal. Vamos, yo no lo veo para nada. Que esté haciendo el diálogo con Alfred ese de es cuéntale... A ver, ¿qué opine, por favor? ¿Qué opine Ferran? Que no le dejes hablar. No puedo entrar, creo que tengo un poco de delay, no entro bien. Yo creo que la escena no está mal. Para empezar, claro, Keaton es un Batman ya muy mayor, creo que roza los 70 o así, con lo cual le das una escena de acción donde él demuestra un poco que aún está en forma. O sea, te demuestra dos cosas. Uno, que está en forma, porque realmente tumba a los dos Flash, más o menos, o al menos a uno. Y luego te demuestra que es un tipo que lleva tiempo retirado completamente y que pasa un poco de todo, ¿no? Entonces yo creo que la escena está bien. Y luego todo lo que sigue... Creo que Muschietti se maneja bien con la sociedad, se maneja bien con este tipo de ambientaciones, y yo creo que lo demuestra. O sea, toda la parte de Batman, de la Batcueva y tal, yo creo que está muy bien hecha, hay muchos elementos. Cuando descubre el coche, cómo se ve la Batcueva, cómo se escucha todo. A mí el Batman de Keaton creo que está bastante bien representado. Evidentemente Tim Burton solo hay uno, es un director con una manera de proceder y de hacer películas que es bartoniano 100%, ¿no? Pero creo que Muschietti lo logra bastante. Y la primera escena, bueno, al igual sí que tiene un poquito de humor, como cuando da con el palo y le da al otro Flash y tal. Pero un poquito, pero un poquito. Es un gag de humor, toda la escena. Sí, es un gag. Lo único que rescato es el hecho de que vea el agua para los fideos hirviendo. O sea, se nota que al toque se ha dado cuenta que hay intrusos allá, me escondo para tomarlos por sorpresa. Eso yo lo rescato, pero de ahí la ejecución al momento de que con la sandalia, que le da con el palo, que después que le tira, que el otro, que se cae sobre el uno, sobre el otro, eso sí no me parece verlo nunca en algo... Batman aprovechando los elementos que tiene a mano, yo eso lo veo. A lo mejor la barba y el bigote es un poquito postizo, Igual la caracterización ahí podría están haber sido. Jugando con ridiculizar, o sea, hacerlo un poquito cómodo. Yo tengo que decir, estoy de acuerdo con Ferran en que toda la parte de la Batcueva, de ver a ya cuando se tranquiliza, ya cuando le vemos incluso ese momento en el que vemos el cuadro de su padre y cuando se abren las compuertas y vemos y ya cuando él habla con Barry, le dice, oye, te voy a ayudar para que recupere los poderes. A mí toda esa parte me ha gustado mucho. Andy Muschietti creo que ahí hace un buen trabajo con los actores. No es rescatable, alguna escena de acción cuando lleva el traje y tal, alguna escena de acción rescatable de la planificación, o sea, la coreografía de lucha de la escena, que ni siquiera, porque no similaría yo al estilo de lucha mucho más teatral, mucho más parado, claro, dadas las limitaciones del traje y de la época que se aplicaban las pelis de Barton. Entonces yo por eso lo veo desubicado, pero bueno, aún así, sacado de contexto, sí puede molar el tema. Pero a mí me encanta ver al Batman de Keaton hacer cosas que no podía hacer en el 89, en el 92. Además, yo le veo muy bien a Keaton físicamente, está muy bien. O sea, eso es lo único rescatable. Muy bien, Keaton, la peluca esa le ha quitado 20 años. Lo que alucino con que no se considere, o sea, la escena de la cocina es que no es otra cosa que un gag continuo. De interacción, sí, interacción a base de humor con los otros clases. Es de chiste bate que viene. Yo tampoco compro lo de la cocina. Es un poco como la escena de la cocina de X-Men 2, que también tenía su comedia y su chiste, porque bueno, pues va esquivando. Hombre, pero se hace un único gag aquí, es una sucesión de gags, se plantea, pero lo que pasa es que ellos... Lo que pasa es que es algo que le hemos visto ya en X-Men 2, lo hemos visto en muchas películas, pero si esto te lo ponen de primera y dices, oye, qué guay está esto de que... Pero no puedes comparar lo de X-Men 2 con esto, es que lo de X-Men 2 es lo del gato que le lame las garras, ¿no? A Relovez, ¿no te refieres a eso? Cuando coge digo en la cocina, en la escena... La invasión de la mansión. La invasión de la mansión. Ah, claro, en X-Men 2, sí, pero ¿y qué gags hay?
En la... Bueno, no, en X-Men 2, no, perdón. En Días del... Ah, Días del Futuro Pasado. Ay, que se me va con... La cocina de Quicksilver. Ay, que se me ha pirado con X-Men 2. Que como son de las dos películas que más me gustan, la... Pero ahí el personaje de Quicksilver, cuando se presenta de esa manera, ¿no? Como un adolescente, todo, que le resbala la vida, que no le interesa nada. Entonces, por eso, incluso haciéndoles bromas. Entonces, por eso, esa escena de la cocina a mí no me cuadra con el Keaton. Pero de ahí, todo lo demás... con el Keaton, pero si es que no, hay cosas que no... De ahí, todo lo demás de Keaton, sus escenas de acción, sus escenas de vuelo, a mí me parece muy... Incluso me parece conceptualmente esa evolución del Batwing, cuando da vueltas para adentro para evitar los golpes, por eso me pareció también alucinante, ¿no? Y él siempre tratándose en el entorno. Me da, rabia que nos enseñen el Batmóvil y no lo usen. O sea, mira, eso está bien. Pues hacemos eso, hombre. Sí, sí, sí. Claro. Sí, pero a lo mejor lo iban a utilizar en Batman, el Batgirl, en esa que hizo una castaña. Sí, sí, sí. Otra pregunta, el gag de Batman de Quito, me hace, ¡ey! ¿Qué te cojo? ¡Ey! ¿Qué le hace cuando están? Sí. Ese no me gustó. Además, dije, mira, además te va a gustar la respuesta. Es que me recordó al de Pattinson, que es como que no consigue intimidar, pero en Pattinson no está planteado como un gag. En Pattinson es parte del desarrollo del personaje que todavía no ha desarrollado, no está el mito completamente conformado y no consigue intimidar. Aquí está haciendo un chiste muy mal, o sea, ofensivo. Para mí es que eso. Sí, o sea, fíjate que hay chistes malos con Keaton, pero a mí solo además, ese ya. Además que no destroza la película ya por ese chiste. Gracias, Clau. Me había olvidado de eso, lo había borrado. Yo creo que podemos hablar de otros personajes como. El de Barry, el de Ezra Miller, el desdoblamiento. Hay mucha gente que piensa que la versión de pelo largo es horrible y, no. Y a mí, por ejemplo, es un personaje que a mí me ha gustado. De primeras decía, ay, que es un poco irritante, pero luego es como una versión joven, una versión locuela inocente, inmaduro, que tiene que evolucionar, que comete errores y que la va a cagar, Sí, a mí eso sí, ahí puso el corazón, ahí me encanta, o sea, lo que es los dos flashes, además como esto está metido en la película, que no canta, que lo ves en diferentes situaciones, que parece dos actores está muy distintos. Está eso fue bien de lo primero, de lo primero que se hizo fue eso. Y el, ya vínculo, le doy una estrella, el vínculo que se establece entre ellos, ¿no? Cómo se preocupa el uno por el otro. Como dos personajes distintos, ¿no? Y es que en realidad, claro, no es solo que sea más joven, ¿no? Tiene 18 años, sino que además él ha crecido con una madre y con un padre. Entonces, digamos que ha tenido, de hecho, hay detallitos que nos dicen que le trae la colada a la madre, que no sé qué es decir, que tiene sentido que tengan esas diferencias, ¿no? Yo valoro las cualidades. Yo he visto Regreso al Futuro con Michael J. Fox y el otro la ha visto con el otro actor, que está bien, ¿no? Eric Stoltz. Que rodó una semana de Regreso al Futuro, fue al que echaron antes de... Exacto. Y hay otra broma también con otra película, Con Footloose. Bueno, no, que Michael Fox es el de Footloose, no, ese es Kevin Bacon. Sí, bueno, la reiteración de la broma de Eric Stoltz también. Entonces le digo, vale, que ya la devalió la broma. Sí, no, hay que usarla cuatro veces o cinco. Por poco te sale un subtítulo explicándotelo. Escena. Pero es que lo repite, venga, ya que ya me lo he pillado. Bueno, entonces. La versión joven Crown Prince, ¿esa te gusta o no? La versión joven. Ah, el desdoblamiento y tal. Yo creo por el pelo, que me recuerda un poco a ti el pelo. Un poco. Hay que mantenerse joven y tal. Bueno, el desdoblamiento de ahí yo puedo apreciar las cualidades interpretativas de Ezra, que se nota que la dinámica. Pero claro, yo lo veo lastradísimo por la nefasta escritura de guión de esta tal Christina Hodgson, que es que no. O sea, lo que pasa es que la comedia es tan mala que le hace parecer, en vez de alocado e impulsivo, al otro Flash le hace parecer tonto en muchas ocasiones. Yo es que lo veo y digo, joder, entiendo la intención de que el otro Flash es mucho más impulsivo y alocado al estar en una etapa de su desarrollo personal mucho más previa, ¿no? De a los 18 años y tal. Entonces, pero al final acaba pareciendo tonto. A mí la idea que me transmite es que es tonto y que no reflexiona las cosas y que no, o sea, no lo veo consistente con el Barry del presente, ¿no? En muchas de las, o sea, después sí, bueno, claro, la peli es tan larga que luego ya en el último tercio, cuando intenta ser algo más dramática, pues sí que se ven escenas en las que pueda brillar ese Flash, pero es que yo en los dos primeros tercios diría,
parece tonto ese personaje. Digo, pero parece que no es el mismo personaje que el Flash del presente. No lo es. Flash no lo es. Ha tenido una vida distinta, ha tenido... Claro. Por eso el Barry actual le dice, oye, ¿cómo, por qué le llevas tu ropa para que lo malave tu madre? O sea, no sabes lo que estás desaprovechando a tu madre. Entonces, por ese lado sí lo compro completamente, ¿no? La cosa ya, pero de, no creo que hiciera parecer que... o sea, que yo es que se pierde. Con los chistes tan, tan burdos y toscos, se pierde un poco... ¿No creéis que es un poco conveniente todo este rollo de los viajes en el tiempo? A veces es todo un poco conveniente. Que coge... Ah, no, venga, ahora vamos a donde tuve el experimento, que es hoy. Y justo todo va a cuadrar y sí, te vas a transformar. Y no, ahora hago un experimento en casa. Ojo, es verdad. En Regreso al Futuro, también él llega a un día justo cuando falta solo una semana para que caiga el rayo en el reloj de la torre. Que es, yo creo que lo del rayo también tiene que ver con Regreso al Futuro. Pero que sí, es de esas casualidades que dices, pues no deben estar en un guión, ¿no? Un guión no debe funcionar a base de casualidades. Convenientemente hay personajes que... No me parece lo más problemático de la película. No, ni mucho menos, claro. Que hay un despropósito con los poderes del Flash joven, ¿no? Porque como les dije hace un momento, la escena esta del desnudo, que cuando vibra, cuando se cae en el pozo, ¿no? Como que ahí recién aprende, pero antes había vibrado y cayó con la vecina de abajo totalmente desnudo, ¿no? Y que se tapa con la olla, con la sartén, no me acuerdo. Y después, en la parte de la batalla final, cuando Zod lo hiere acá, supuestamente el Flash se puede autorregenerar rápido, pero vemos a su yo del futuro, a su contraparte del futuro, que es el Dark Flash este, que tiene la cicatriz que nunca sanó. Entonces hay un montón, cuando recibió el rayo, sí que sana del rayo inmediatamente. Entonces, bueno, esta mierda no de, que continuidad. De que el Dark Flash es un cúmulo de trozos de kryptonianos o de un kryptoniano con el que ha luchado y se va llenando de trozos, me parece una resolución malísima. Pudieran haber dicho que se tuesta de los viajes en el tiempo, que se va quemando, no sé, que tiene cicatrices. Pero ese monstruito que yo no sé si ni siquiera está interpretado por Ezra Miller, porque es que no lo distingo al bicharraco ese lleno de... Hay muchos momentos en la historia que deberían tener un peso dramático importante, una consistencia dramática, un cierto empaque, que están destinados a eso dentro de la historia, pero la forma de escribirla a base de comedia pues hace que lo pierda completamente, salvo quizá en el último cuarto de la peli, que hay algún momento que sí que intenta tener un poco más de peso dramático, pero otros momentos que deberían tenerlo, que están destinados a tenerlo, dado el concepto de la propia historia, pues se ven lastrados por la omnipresente comedia bufa y grotesca. Es que para mí lo estropea todo. Son las notas de las notas de Hamada o de James Gunn, del Salvador, de DC. ¿Cuántos resorts habrán hecho? Ahora están con la de Aquaman, con resorts. ¿Cuántos resorts habrán hecho con esta película de Flash? Mira, yo tuve una sensación con lo del CGI, que yo no sé si estaré acertado o no. Me da la sensación como que como van a rebotear todo prácticamente, como si les da igual, si dijeran sácalas como estén, no vamos a invertir ya más recursos en esto. Me da esa sensación y eso para Aquaman 2 sería un gran problema, porque es otra película en la que los efectos visuales, precisamente por todos los reinos submarinos y todo eso, tienen una gran importancia. Entonces me da un poco de miedo eso, la verdad. Bueno, aparte, pero el proyecto de Aquaman 1 es de una factura visual impecable. Totalmente. Va a cantar mucho. Sí, es que eso es imperdonable. O sea, lo del CGI y los efectos de Flash, porque realmente esta película, si le pones una buena factura técnica, para mí gana mucho. O sea, está el tema, por ejemplo, Paul ve mucho humor, pero es que la peli, o sea, estoy de acuerdo contigo en que hay mucho humor, pero no estoy de acuerdo en que sea tan burdo. O sea, a mí hay películas de Marvel que sí me parecen muy burdo el humor. Las otras películas de James Gunn en DC también me parecen muy burdos. No me gusta para nada The Suicide Squad ni Peacemaker, todos los chistes que hay. Pero aquí se me hace que son chistes frescos, familiares, pero que están bien y con bastante dinamismo. Creo que entran con mucho dinamismo y a mí particularmente me entra bien este humor también, porque ya sabes lo que vas a ver, ¿no? Evidentemente, sabes que vas a ver una película que van a intentar por todos medios marvelizarla, suavizarla, ¿no? Que es lo que quería Amada
y todo el equipo directivo de antes. Lo que querían era directamente marvelizar DC. Yo, para un absoluto, no lo compro, pero para alguna película, de vez en cuando, como un The Flash o un Blue Beetle incluso, ahí sí que te lo puedo comprar. Entonces, no sé. A ver. Claro, que es, yo sí que acepto que, dado que el protagonismo se centra en Flash, pues debería haber un elemento de comedia significativo, ¿no? Dado cómo se ha presentado al propio Flash en Zack Snyder Justice League, ¿no? Bueno, en la propia Justice, para quien quiera la Justice. Bueno, bien. Pero claro, el problema para mí es que ese abuso de la cantidad de bromas y chistes lastra también las escenas dramáticas. Yo creo que podría haberse representado un personaje con un altísimo componente de ligereza y de humor que no hubiera lastrado las escenas que pretenden tener peso dramático, que para mí, salvo el último cuarto, con el tema de ahí lo del Dark Flash y tal, está completamente perdido el peso dramático que debería tener el propio concepto de la historia. A ver, y una cosa, tanto coñazo con la Supergirl y te cargas a Henry Cavill, a su Superman, después de El Hombre Acero, Batman v Superman, la Liga de Justicia de Zack Snyder, ¿y qué han hecho con Supergirl? Si no han hecho nada. No han hecho nada. O sea, es un personaje que lo único que hace es... Bueno, y cuando ve a los kryptonianos, que los ve de lejos, los ve ahí, se va para luego volver. ¿Qué coño es eso, tío? Se va hacia allá, los ve a lo lejos. Porque cuando ve que matan a los humanos, que empiezan a asesinar humanos, ella dice, yo no me uno a eso, claro. Y, sí, no me uno a eso, pero ve que es Zod. Y luego vuelve y dice... Zod, y se va. Hay algo de montaje que no sí, me cuadra. Ahí, ahí, ajá. Ve, porque, coño, ella tampoco está tan ciega para ver quiénes son los que han venido. Sí, son kryptonianos, coño, que no son los del barrio de las 3.000 viviendas. Los ve dos veces por primera vez. Que son de tu puto planeta, vete a ver quiénes son, habla con ellos. Oye, ¿quiénes son? Ven aquí, hacemos un guateque, yo estoy hasta los huevos de los humanos, acabamos con todos. No, los ve, se pira, luego vuelve a venir y dice, Zod, y se va por él. Tío, pero qué montaje, qué mierda de algún... O sea, háblame de la Supergirl de Sasha Cali. Atropellado. Cargarte sí. a Henry Cavill. Le faltan escenas. Es que, sí. Claro, digamos que hay una acumulación de elementos en la segunda mitad de la película que hace que lo tengan que desarrollar todo muy a las prisas, ¿no? Pero yo creo que Sasha Cali está bien. Yo creo que la idea está bien de, al principio ella, que además la han tenido ahí atrapada, que esto, digamos, sí, le da un poco al Jonathan Kent de Kevin Costner, ¿no? Entonces, y cuando sale y pelea, todo eso está de puta madre. Que salga diciendo, yo me voy con los de mi raza, vale. Y luego, digamos, cuando ve cómo actúan, se lo piensa. Lo que pasa es que es verdad que está todo un poco apresurado. Es verdad que eso, ese cambio de ella podía haberse desarrollado en un par de escenas más, eso es verdad. No, es que cuando llegamos a las esferas esas de Interstellar con el Oppenheimer, todo eso desaparece. Ya, Sasha Calle desaparece, Michael Keaton desaparece y tenemos un grupo de mierdas de planetas que la gente ya se ha olvidado. Ah, pero ¿qué pasa con Supergirl? ¡Es que no vuelve a aparecer Supergirl en la puta vida ya! ¡Se acabó sí. Supergirl! E incluso tío. La temática de la película un poco es el tener la madurez o el corazón suficiente para dejar ir las cosas, ¿no? De que tiene que dejar que su madre no muera, pero la misma Warner no deja ir las cosas, no deja ir fíjate, a su Superman del pasado. Que hablan de la esperanza, pero ¿qué esperanza? Desesperanza completa. El Zod se ha cargado 20 veces a Supergirl. Uh-huh. Por favor, tío, que esto no se puede tolerar. Si y Barry dice, esto ya está perdido, este mundo va a desaparecer, o sea, ya está condenado y ya no pasa nada. Mira, yo ya no me quejo de la cagada, porque está bien la idea de que, bueno, que eran dos, que salieron a la vez, que vale, y que pudieron haber hecho que la cápsula de Superman se fuese a tomar por culo a otro planeta, que acabase en otro planeta, a tomar por culo, que no lo encuentran ni los kryptonianos, tío. Pero es que llega a la Tierra... Llega este a la Tierra y le dice a la Supergirl, no, no, y ahí es James Gunn el que se lo está diciendo y Jamada, que nos hemos cargado a Henry Cavill, que está ahí en... eso viene de Jamada. Y no va a volver porque no me sale de las pelotas. Está muerto. Dice, sí, está muerto. Se lo dice, le está hablando Michael Shannon, ahí el actor, está por dentro diciendo, me están obligando a decir que se cargan a uno de los mejores Supermanes y que no va a volver en la puta vida, ni aunque cambien los universos. Este no va a volver porque no le sale de los huevos a todo el mundo. En una película en la que vemos hasta el Superman que nunca existió de Nicolas Cage,
canta mucho la ausencia de Henry Cavill. Hombre, sí sale, pero con efectos visuales. Bueno, sale ahí. No, eso es un monigote. Eso es un monigote en un televisor, eso no cuenta. Ajá. No, no, no digo eso. Digo cuando está en el circo ese, en el coliseo ese de mierda del multiverso, ese coliseo de mierda. Claro, cuando Flash los ve, ve la pelea de Heroes Park, sí. Ah, sí, pero eso es un... Para mí es un gran error que no salga Henry Cavill. Claro, bueno, y para quien no conozca el cómic de Flashpoint, pues la versión de Superman que rescata en el universo de Flashpoint es un Superman enclenque que, claro, no ha podido absorber la energía del sol y sale Superman flacucho. Claro, entonces, lo lógico, si en una adaptación de Flash, sería poner a... Claro, pero la inclusión de Supergirl en vez de Superman, a la única lógica que responde es a la de la eliminación de Henry Cavill. O sea, pero no tiene sentido, digamos, no hay ninguna referencia que justifique poner una Supergirl en vez de al Superman de Henry Cavill. Si pretendes hacer una adaptación del cómic de Flashpoint, no lo tenías a huevo para poner a Henry Cavill. Entonces, claro, decís que canta la ausencia de Henry Cavill, vaya que sí canta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el material en el que se basa las secuencias de Supergirl, ¿no? Que sustituyen al Superman James Gunn este, el trilero mayor del reino, que dijo, no, The Flash puede encajar, no sé qué, no sé cuánto. No, Shazam puede encajar porque va a su puta bola. Ahora me dice que Blue Beetle también, ahora no sé qué. Beetle, coño, tienes a una Supergirl que está moviendo, que tiene mucho potencial, que a mí me ha gustado. Hostias, no te la cargues, continúa con ella. ¿Por qué continúas con The Peacemaker y no continúas con Sasha Calle, tío? Pero deja si imagináis... el punto final vivo. ¿Os imagináis que en vez de Supergirl hubiera sido el Superman de Henry Cavill en Clank, que era el estilo de los cómics, ¿no? Entonces, y luego que volviera a recuperar la energía y tal, eso habría tenido un impacto, pero habría tenido un impacto emocional en los seguidores de las pelis de DC, ¿no? Porque, joder, ya tienes... Además, el Superman de Henry Cavill es un elemento que generaba consenso, tanto en Snyderitas como anti-Snyderitas, como en todo el mundo. O sea, todo el mundo quería Superman de Henry Cavill. Fíjate, entonces, lo que estoy diciendo yo, que hablan luego... Claro, en vez de eso lo cambias por una Supergirl nueva que además no le dejas hacer nada y no va a tener ningún peso emocional porque como ha tenido un desarrollo dramático limitadísimo, que no ha hecho nada, no ha causado un impacto emocional en nadie esa Supergirl. No le has dado es tiempo. Es que no la dejan, no va a evolucionar el personaje no tiene tiempo de evolución. No, le has cortado por todos lados. Por cierto, hablando de Supergirl, los fans reales esos de DC que les parecía el Superman de Henry Cavill y que mataba y tal... Estarán súper preocupados porque Supergirl mate gente en esta película, porque Supergirl cuando sale ahí en Rusia, ¿no? Cuando se recupera con el sol, ahí no deja uno vivo, ¿eh? O sea, no hay duda. Que tienen memoria selectiva ahí. Superman de Cavill cuando está enojado, es una copia, incluso se parece de cara. Y la manera de interpretar cuando ella entra en ira es muy calcada a la de Henry Cavill, ¿no? Entonces, yo creo que el personaje en sí está bien caracterizado, la actriz me convence, pero no tiene ningún desarrollo. El desarrollo que tienes, no hay personaje, pero si hubieras puesto a... Si hubieras puesto a Cavill, sí tendría sentido que no hubieran desarrollado, bueno, ya lo tienes asentado, ¿no? Entonces ya la gente lo identifica con las motivaciones y el desarrollo emocional de las otras pelis, aunque sea otro universo, pero tú lo identificas con eso y dices, vale, ese. Pero claro, entonces es un personaje nuevo, al cual no le das oportunidad a ver, de por desarrollar favor, nada. Por tiene favor, dramático. Por favor, a ver, los que definen esta película, ya me cago en el argumento por lo de Supergirl, pero decidme, ¿para qué coño rescatas a Supergirl? ¿Qué cambia la historia con Supergirl respecto a lo que vemos aquí? Al final, ¿en qué, de qué sirve que esté viva ella? ¿De qué es lo que aporta? Si al final se meten en la espiral esa de Interstellar y ahí se resuelve todo, o sea, ella no resuelve nada. Ella no arregla nada. No, digamos que lo único es para el arco de Barry de darse cuenta de que tiene que dejar ir. Es decir, cuando ve que Keaton y ella mueren en cada... Sí, pero ya tienes a Keaton. Es un personaje. Es que, bueno, la pusieron para poder llevarse toda la mitología del propio Superman de Henry Cavill, porque recuerden que inclusive en este universo nuevo que se ha creado, la escritora Christina Hodgson puso de que el códex no estaba en Kal-El, está en ti, tú eres la elegida, a pesar de que en su mitología él es el último hijo de concepción natural, ¿no? Entonces... La pusieron por tener un kryptoniano, teniendo ya uno que generaba el consenso de todos los fans. Pues nada, es que Henry Cavill era persona no grata para el estudio, pues. Es que lo suyo es que hubiesen encontrado una línea de la historia,
el otro hubiese encontrado una línea en la historia en la que pasase algo con Supergirl interesante, lógico y tal, y que acabase con Zod de una manera, no sé, pero es que como no le explican y no hacen nada, se queda como todo, vale, pues no se puede corregir, pues tenemos que tirar para adelante con esto. ¿Para qué traes a Supergirl? Es que no pinta nada la película. Le pega cuatro hostias a Zod y ya está. Bueno, el propio Michael Shannon ya explicó la diferencia de su intervención en Man of Steel con un desarrollo dramático sofisticado, que lo hablaba en sus propias palabras de Shannon, con respecto a su intervención en esta peli en la que se sentía como una figura de acción, ¿no? Que hace cosas un poco porque sí, porque no se explica. Pero bueno, todavía en lo de Zod, todavía se puede tener su justificación en el asunto de que, bueno, como es un personaje que ya has visto en Man of Steel, puedes dar por sentada sus motivaciones, porque lo has visto en Man of Steel, lo puedo comprar. Pero en el caso de Supergirl, si no das un desarrollo dramático, pues nadie, no va a causar un impacto emocional en nadie, su muerte ni nada, ni porque no, ¿quién es? O sea, una kriptoniana random que ha venido. Yo creo que la versión más original de la película sí que le iban a dar más peso a Supergirl, precisamente para sustituir completamente a Henry Cavill. Pero como ha cambiado y tal, yo creo que ahora no les interesa tanto a Supergirl. Creo que en la cabeza de James Gunn no entra Sasha Calle, no sé por qué. Porque sí que parece como que le falte desarrollo, como que hayan cortado escenas, porque el cambio de defiendo o me voy con los criptonianos o me voy con los humanos... Pero vamos a ver, el James Gunn este es un tocahuevos, porque vamos a ver, ¿va a continuar acaso George Clooney? No, porque es otro universo, es un nuevo. Entonces, ¿para qué coño te cargas a Keaton y te cargas a Sasha Calle? ¡Si te da igual! ¿Para qué Si en el fondo yo creo que el final, si os dais cuenta, el final ni se carga el Snyderverse, ni no se lo carga. Es decir, el final lo que te cuenta es, está todo el multiverso desparramado, o sea que cualquier cosa que veas puedes... Sí, Fede, pero como película tiene más sentido que acabe la película con la vuelta de Keaton y de esa calle como película. Estoy de acuerdo. James Gunn me hace gracia porque James Gunn es un gilipollas, te lo digo ya, porque va diciendo que hay que desrespetar a los directores, que no se respeta a los cineastas, que vamos a traer a cineastas que hagan las películas como ellos quieren y que no va a haber ejecutivos y que nosotros nos ponemos a controlarlo todo para que los ejecutivos no molesten a los cineastas. Y luego coges a Andy Muschietti y le cambian la puta película. Y no dejas hacer una película lógica y argumentalmente... ¿Sabes lo que sospecho? Es un gilipollas. ¿A qué esto no lo hace un Peacemaker, tío? Es que es un falso, un trolero. ¿Sabes lo que sospecho, John? Que a Andy Muschietti le han dado The Brave and the Bold... Claro que sí, tío. Claro que sí. Por supuesto. Pero aquí estamos lo mismo dije la pasada. Me suda la polla lo que haga en The Brave y su puta madre y con Robin. Que yo quiero hablar de esta película, hablemos de esta película. Esta película es No me vale aquí. Pero que eso demuestra, que te quiero decir que eso demuestra que los del estudio saben que le han jodido esta película, que no es la película de Andy Muschietti. Empezando por la fase de guión, cuando él tenía el guión preparado con Cyborg como personaje fundamental. Y se lo cepillan. Lo quitaron. Ojo, él dijo que él tuvo una entrevista con un medio español donde Muschietti dijo de que en realidad ellos no tenían el guión preparado, sino que le asignaron cuando estaba en postproducción de It 2. Desde ahí se le acercaron y él aceptó el trato. Y ahí iba con Christina Hodgson, iba escribiendo parte del guión y él iba agregando. Si se dice aquí en el puto artículo, que la gente lea un poquito y se informe un poquito, se dice cómo llamaron a Clooney y le dijeron, le mostraron la película entera y le dijeron, oye, ¿quieres participar? Esto fue James Gunn y Peter Safran. Obvio. ¿Vale? Pareció un gag. Y ojo, la única... Sí. Y ojo que el aquí viene, que tanto... El dúo contactó, se acercó a la gente de George Clooney. Y George Clooney, oye, pero entre su sentido del humor decía, oye, pues mira... Lo intentaron con Christian Bale, pero les dijo Nolan que ni se les ocurriera meter nada de sus películas. Así porque es. Christian Bale se toma su intervención en la mitología de Batman en serio. ¿Por qué creéis que Ben Affleck no quiere saber nada de James Gunn? Exactamente. Y ojo, que mira que el estudio siempre se pone de que no, que Man of Steel fue un fracaso, Batman y Superman fue un fracaso, pero acá está celebrando el fracaso que significó Batman y Robin, dándole un cameo a ese Batman, a la película que hizo que cancelaras todo tu universo DC en cines de esa época, porque cancelaron la siguiente de Batman, la de Triumphant, ¿no? O Unchained, y cancelaron la película de Superman de Nicolas Cage. O sea, están celebrando
esa las notitas, las notitas aquellas, ¿os acordáis de las notitas de Gunn que dijo? Las notitas que había dejado en las nuevas películas, porque claro, se tenía que defender en Twitter de los ataques de que, es que, ¿cómo era aquello? Que él no pintaba nada, que las películas que ya estaban hechas, y él dijo, pues he estado dejando notitas, gilipollas, porque está tonto que lo tiene que decir. Es un mentiroso, Ya está. Yo, que podían arruinar el legado de Keaton, yo lo venía barruntando durante mucho tiempo, ¿no? Pero que hicieran lo que han hecho con el Batman de Affleck, eso sí que no lo vi venir. Yo dije, bueno, el Batman de Affleck puede molar, pero claro, va a salir solo 5 minutos y tal. Pero que la mitad de la intervención del Batman de Affleck en la película fuera para hacer un chiste, en mi opinión, de muy mal gusto, del lazo, eso no lo vi venir. Entonces, que Ben Affleck no quiera saber nada de Gunn, pues, o sea, con lo que han hecho con su personaje, tanto a nivel tonal, con el chiste ese asqueroso, tanto con el, a nivel estético, con el peor traje, con diferencia, de todos los que ha llevado Affleck en las películas de DC hasta ahora, y que compite en fealdad con el Ice Suit de George Clooney, pues yo creo que y de George Clooney, en la inclusión de George Clooney al final, a la única motivación que responde es a la de terminar la peli con un gag cómico, en mi opinión, de muy mal, infame y de muy mal gusto. Y porque la peli empieza con un gag, que la propia presentación del título es un gag, termina con un gag y está en su mayoría construida a base de gags. Entonces, pues no, yo es que no quiero ver una peli de superhéroes que sea un gag, ¿vale? Que tenga que tener un componente humorístico. Y lo del diente. Vale, pero que no esté construida como un gag la película. Pero si lo peor es que no tiene sentido, porque supuestamente Flash ya se regenera, porque ya tiene sus poderes igual. O sea, la última escena que se ve de la película es su diente cayendo con la cara de bobo. O sea, ese es el lugar en que tienen a los personajes. Lo último que quiere Gunn es el perrito ese que va cayendo a cámara lenta. Es la mierda de Gunn. Claro. De guardar a Asia. Exacto, para empatizar con animalitos graciosos. Y si no sale la mujer por ahí cuando sale el logo de Discovery, poco falta, ¿eh? A lo mejor ese perro acaba siendo cripto, ¿eh? Ah, posiblemente. Pero vamos, es que lo que yo vuelvo a decir es qué esperanza tenemos para el futuro con esta gente que son capaces de cambiar las cosas así. Y destrozar las películas de esta manera. Ya sabéis, la noticia es que el primer día de recaudación en Estados Unidos ha ido fatal. O sea, la película se la va a pegar en taquilla. Y esto consagra una vez más la cadena de fracasos desde que decidieron prescindir de Snyder y dar un volantazo en el tono. Claro. Bueno, para que os hagáis una idea del estrepitoso... Que casi 900 millones les pareció poco con Batman v Superman. Y ahora no los huelen ni de lejos. Claro. Bueno, ya lo pone en el enlace que puso. Batman, ¿eh? Vamos, es que, o sea, lo pone ahí en el enlace que has puesto, que el primer día de recaudación ha sido inferior al de Black Adam. O sea, ¿le das cuenta de lo estrepitoso del fracaso en taquilla? Sí. O sea, inferior a la gente ya está hasta los huevos de que le mientan a la cara. Y es que esta película ha sido vendida. Escuchemos. Lo mejor desde el Caballero Oscuro. No os lo podéis comer aquello, el lema ese de... La mitad de lo que han gastado en anuncios se lo hubieran gastado en arreglar el CGI y probablemente hubiera sido más eficaz de cara a la taquilla. Porque... Nada, déjame el CGI malo, pero respétame el arco de los personajes. Claro. Da igual, como si es un de lo de super, el turco, de los efectos visuales del turco. Pero por lo menos que tenga sentido lo que me... A ver, el problema, si el problema, aparte de las películas que sean mejores, el problema es que cuando tú tenías un público hecho, tú estabas construyendo un público y estaban creciendo las recaudaciones película a película. De repente pegas el volantazo y claro, los que tenías, digamos, tu clientela que ya te habías hecho te abandona y los que están en la casa de enfrente no van a ir a la tuya. Es que es de cajón. Entonces, como siguen empeñados en que DC sea la marca blanca de Marvel, que sea el Marvel de Hacendado, es que el resultado no puede ser otro. Yo creo que tuvieron la ocasión de volver a ofrecer algo propio, algo único, que habrá gente que no le guste, pero por lo menos sabes que vas a tener una clientela fija, que fue con la saga Snyder Justice League, que el éxito de esa propuesta en streaming les abrió
la posibilidad de reconducir todo y no la aprovecharon, quisieron seguir por este camino de... Y ya te digo que a mí no me parece tan desastrosa como a vosotros. A ver si te acuerdas de ella dentro de unos meses. Ya hay gente diciendo, hey. Sí, tampoco te estoy diciendo que sea ninguna joya. Yo es una película con cosas buenas, con cosas malas, es una película muy regular, pero las cosas malas, como he dicho antes, la lastran mucho. Y yo creo que el problema sigue siendo ese, que te están vendiendo un Marvel de hacendado con el que no vas a, ni vas a traer a los de Marvel, obviamente, y los que tenías de DC es que tampoco te van a poder. Ya hay gente diciendo que el fracaso comercial de Flash se puede deber a que, como tiene elementos de las películas de Snyder, genera rechazo en el público. Es que con los haters de Snyder no se puede ganar, tú no puedes ganar. Si hubiera salido bien la recaudación en taquilla de Flash, dirían que claro, que este es el camino, aligerar el tono, que el tono oscuro y dramático de Snyder no caga en el público y que lo que hace falta es comedia y ligereza y tal, ¿no? Eso habrían dicho. Y eso si hubiera salido bien, pero como ha salido mal, la culpa es de que tiene elementos... Que estos no son ni siquiera ni antes Snyderitas, que esto les da igual, esto van a defender todo lo que traiga Warner Bros. Cuando lanzaron los Zack Snyder Justice League, defendieron los Zack Snyder Justice League. Cuando salió Man of Steel, defendieron Man of Steel. Y Batman de Superman hasta seguramente le habrán hecho una crítica defendiendo a Batman de Superman. Y en medio de todos esos fracasos del Marvel hacendado, la película de DC que hace 1,000 millones y pico se llama Joker. O sea que... Con el tono que ellos desprecian. Eso sí es una buena película. Y la que hace 770 se llama The Batman con un tono radicalmente opuesto. Tiene que ser el mismo tono. Cero comedia. Pero estaremos de acuerdo de que esa película, esa película sí está bien. Claro, pero claro, después que la gente quiere en DC ver esa solemnidad, esa seriedad, esa oscuridad. Es que mira, yo a The Batman, ya sabéis, le pongo algunas pegas, hay cosas que no me gustan, pero mira, es una buena película y indiscutiblemente. Es decir, es una película técnicamente bien hecha, profesionalmente interpretada, dirigida, es decir, no le puedes poner las pegas que le pones a esta, ¿no? Y a lo mejor a ratos me lo he podido pasar mejor con esta, pero claro, no puedo defender que Flash sea mejor que The Batman, ni de coña. Pero si he defendido yo aquí Shazam 2, tío, si he defendido yo aquí Shazam 2. Sí, es una película decente, sí, pasable, sí, sí. Pero esta película la han vendido como la quinta maravilla del universo... Y vamos, por favor. Yo creo que el gran público también lo que espera de DC en cines, o sea, hablo del gran público, no la gente que está en Twitter, no, o sea, del gran público general, la gente lo que busca de DC en cines generalmente es como un punto de calidad, de seriedad, de gravedad, ¿no? O sea, ese tipo de película diferente a lo que hace Marvel. Entonces, es evidente que si DC copia Marvel, la gente va a seguir viendo Marvel. O sea, han traicionado a su público, lo han perdido prácticamente, para intentar conquistar un público que nunca les va a hacer costado. Entonces, es como la obsesión de Emmerich y Damada de marvelizar DC, sacando a Snyder lo primero que hicieron. No, es que todo el mundo puso como ejemplo a Marvel. Los de Marvel decían, incluso los de Marvel decían, vamos a coger al Spider-Man de Sony y lo vamos a hacer bueno. Y ahora coges Sony... Que era malo, el de Sony. Hace la película de animación que se ha comido con... putas patatas a todo y tienen que tragarse la pastilla de los influencers de Marvel con esa pedazo de película de animación, un peliculón que se ha comido, vamos, a todas las de Marvel Studios. Al final no hay que hacer ni caso a esos que dicen que hay que hacer las películas como los de Marvel, no. Hay que hacer buenas películas. Es que precisamente de acuerdo con lo que comentaba Ferran sobre lo que espera el público de las pelis de DC, y añadiría de un toque de autor también, cierto toque de autor, porque tú, una peli de Burton, Nolan, Snyder, las identificas, tienen personalidad propia como pelis de esos directores, ¿no? Entonces esperan ese toque de autor en vez de productos hechos en serie homogeneizados, como son la mayoría, en mi opinión, de los del UCM, que son como productos hechos en serie para hacer un puzzle de productos. Entonces, claro, es preferible, yo creo que habría que olvidarse de los puzzles y de las continuidades y centrarse en lo he dicho 20.000 veces, lo llevo diciendo yo, que se olviden ya de los putos puzzles. Claro, entonces en obras con una personalidad propia, en el que identifiques además el estilo del director o de los creativos de esa película en cuestión.
que es lo que el valor añadido que aporta DC a las adaptaciones de superhéroes en el cine. Menos mal que no ha salido, menos mal que no ha salido aquí el Joaquín Phoenix en lo de Interestelar, eso con los planetas también, Porque si me sale Heath Ledger, vamos, no sé si se lo habrán preguntado, pero tampoco creo que el Joaquín de Phoenix, ya es que me cago en todo, digo, me salgo. Salió Muschietti diciendo, o Bárbara creo, diciendo que iban a sacar también al Llorel de Marlon Brando. Y no me acuerdo quién más, pero era algo también de antiguo, ¿no? Pero ¿y sale Superman no, ese que no. el actor que se suicidó o qué? George Reeves. Y dice que acabó hasta los huevos de. Bueno, ahí está también. No sé. Yo esto lo veo como fanservice barato. Y mira, lo primero que tenían que haber hecho es, en vez de decirle a Andy Muschietti, aquí tienes un guión que te va a escribir Christina Hodgson, que es una chica. Que se mete en TikTok y no sé qué. En vez de eso, tú contratas a Andy Muschietti y le dices, a ver, Muschietti, ¿con quién quieres escribir tu guión? ¿Quién crees que es la persona adecuada para lo que tú quieres contar, para la película que tienes en la cabeza? Esa es la forma de hacer las cosas. Y ya está. Traigo a esta guionista y cojo y no sé qué, y como si esto fuera... el juego del ¿creéis que estamos en buenas manos, en las manos de Gunn y Safran? Obviamente para nada. No. Desde el principio lo dije, para nada. Malas noticias. Por lo que se ha visto, es difícil. Hay que hacerle otro muñequito a James Gunn. Muñequito de vudú, le diría yo, para hacerle vudú, para taparle agujas ahí. Porque a la película de esta que ha dejado una nota, un pincho. O sea, ya en Shazam 2 ya lleva varios pinchos, esencial, Oye, ojo. Le queda Blue Beetle, porque cuidado que Blue Beetle es el primer personaje de. Mire, teoría conspiratoria. A lo mejor las notas que está dando son malas a propósito. Para que estas películas fracasen. Y él pueda iniciar los efectos visuales, Supergirl, destruir que no le, claro, que no le tengan que encasquetar al Flash de Ezra Miller. Y la Sasha Calle, la pobre, dice, oye, a mí me encantaría, yo pudiera estar en la película esta que quiere hacer de Supergirl. ¿Recuerdan ese tuit de James Gunn donde dijo, bueno, mi segundo día de trabajo como jefe de DC, acabo de aprobar 1500 tomas de efectos visuales? Para mejorarlo. Cuando recién se anunció. Como director y guionista, me parece que es un tipo con talento. Aunque no me gusta cómo hacia dónde lo lleva, pero creo que es un tipo con talento. Pero como arquitecto de universo y más como de DC, no confío, porque siento que es una persona muy ególatra y siento que él, en vez de hacer un universo artísticamente libre, se va a basar en intentar borrar todo lo de Snyder. Porque aunque no lo diga, él sí está, yo creo, es una opinión personal, obsesionadísimo con Snyder. Y está obsesionado con que su Superman Legacy sea mejor que Man of Steel. Y le va a costar mucho. Claro, sí. Si ha estado diciendo, ha estado declarando, no, de que yo creo que el Superman es más, más clásico, bajando gatitos, porque es el... Es increíble esto. Y yo creo que el fracaso estrepitoso de... El fracaso estrepitoso de Flash ahora en taquilla sí puede afectar a los planes de Gunn. Que claro, hay mucha gente que considera, no, es otro universo lo de Gunn. Pero bueno, los ejecutivos, a nivel de franquicia comercial, ellos ven superhéroes y la franquicia de DC y tal... Y el ver, el encadenar fracaso tras fracaso tras fracaso, yo creo que no sé qué va a ser de los... Yo creo que él lo va a saber vender. Él les estará contando que es un universo muerto, que todo esto es culpa de Snyder, que dejó un universo muerto y tal, y que él lo va a reiniciar todo y que va... Peacemaker. Todo menos Peacemaker. Menos Peacemaker, que es donde está su mujer. O sea, yo sí sabía que James Gunn eran malas noticias para DC, pero insisto, yo me quedé corto, yo no sabía que iba a ser tantas cagadas en tan poco tiempo y tan juntas. O sea, me quedé cortísimo. No, es que a James Gunn hay que cogerlo para escribir y para dirigir ciertas películas. Exacto. Ciertas películas, pero no para construir un... Es que ni él mismo quiere construir. Le han puesto ahí pensando que, a ver, los de Warner... De todas formas, yo tampoco veo tan mal el panorama porque confío en que en los próximos años tengamos al menos una peli de DC de calidad. ¿Tú te conformas con lo de Todd Phillips? No, porque en los demás no confías. En los demás nada, para mí no existe el momento. Hasta, claro, 2024.
Joker 2 y 2025 de Batman 2. Y será como el Hamada, que dirá. Qué bien que dirá alguien como Hamada. Uy, qué buenas películas. Claro, pero mal que mal, tiene una, si hay una peli buena al año. Le estoy esperando con Blue Beetle, ¿eh? Primero nos la intentó colar con Shazam 2. Ahora nos la ha intentado colar con The Flash. Pero le estoy esperando con Blue Beetle, que también dice que sí, que para su universo. Después de estrenar Blue Beetle, dirá, cuando se estrelle en taquilla, dirá, no es Blue Beetle. La primera Blue película Beetle, es Aquaman los 2. Acólitos. Los acólitos, no. Cuando llegue la mía. Ah, ¿qué hice? Y cuando estrene Suicide una mierda, no, es que esto fueron los de Warner Bros. Que me jodieron mi película. Yo no tengo. Oye, recordad que Jason Momoa y él quieren que Jason Momoa sea Lobo en el nuevo universo. Entonces, yo no sé hasta qué punto. Momoa, cuidado donde se mete, ¿eh? Cuidado con Aquaman 2. Cuidado lo que van a hacer con Aquaman 2. Están en reshoots. Madre mía, las notas de Gunn. Las notitas de Gunn. Me gustaría. Y ojo, que siendo Aquaman 2 la última película de este año, en el cameo de Flash de Aquaman, no hubieran hecho algo para jalar más la atención, para. ¡Ay, Jason Momoa! Pero lo hacen como un payaso chiporroteando el agua. Es que me hace gracia que Gunn diga: no me dejaron notitas los de Warner con The Suicide Squad. No me dejaron notitas. Hice lo que me salió de los huevos. Y luego vemos cómo le elige a George Clooney, cómo dejas notas a todos los directores y hasta el Greg Silverman, el antiguo ejecutivo, clama al cielo diciendo: pero cómo el jefe este es el que se encarga de dirigir y escribir su la además, es que el poca vergüenza. El DC este de Hacendado de Marvel siempre va a rebufo porque están haciendo con Aquaman en esta escena lo que ya Marvel se ha dado cuenta de que se han pasado de rosca con Thor. Es lo mismo que han hecho con Thor en Marvel, claro. Pero ya el propio Chris Hemsworth ya ha dicho, no, metimos la pata, se nos fue de... Pues, Aquaman Love and Thunder. Claro, yo creo que estamos los cinco de acuerdo en que Aquaman 1 dejó unos estándares muy altos de espectacularidad visual, de creación de mundos y de una peli más ligera que otras que previas de ese mismo universo. Pero esa es una película ya llevaba muchos años trabajándose en ella. Claro, pero más ligera, pero ahí la ligereza está bien equilibrada, el componente de comedia está bien equilibrado con el componente de aventurero y demás. O sea, una peli que generó bastante consenso entre los fans, que gustó a casi todo el mundo y es una pena que esta Aquaman 2 parezca, por lo que la que se va filtrando, que está naciendo muerta. O sea, después del gran trabajo que se marcó James Wan con una peli de la que muy pocos esperaban algo, ¿no? Porque era un personaje ahí que no es el favorito de nadie, muerta. En principio Aquaman, que muerta. No era tal, que nadie esperaba, y de repente lo petó Aquaman. Le van a meter más fanservice. ¿Han visto que el fanservice le gusta a la crítica? Más fanservice. Sí, menos el que nos interesa, que es el de Ben Affleck, que se llama la escena con Wonder Woman. La primera de Wonder Woman, supervisada por Snyder, salió como salió. Sin Snyder salió Wonder Woman 84. Bueno, ahí metió mano Geoff Johns, ¿eh? Geoff Johns también metió mano en Wonder Woman. Poquito, en Aquaman metió más mano aún, ¿eh? Pero se conservaron suficientes elementos. De hecho, el propio James Wan dijo que consultó. El esqueleto. Después de que saliera de Warner. No, y las ganas de hacer una buena película con unos buenos efectos visuales y una buena coreografía. Pero tuve las coreografías de Aquaman, son muy buenas. Las coreografías de Wonder Woman 1 son muy buenas, pero 1984 es una mierda. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir, pero... No. Yo creo que DC ahora mismo, o sea, el universo DC en cines está, pero más que muerto. O sea, las que quedan dos películas, ¿no? Aquaman 2 y Blue Beetle, o sea, no van a hacer nada de taquilla, con lo cual Gunn va a tener que empezar, no de cero, o sea, bajo cero... Y vamos a ver, porque la perspectiva es que el público se ha cansado y que no confía en nada para DC por todas las cosas que ha pasado. Y yo creo que lo de Henry Cavill, eso ha hecho daño. Porque sea una figura que a todo el mundo le gustaba. No solo a la gente que está más metida, a todo el mundo le gustaba Henry Cavill. Y eso que ha quedado como una especie de traición desde el estudio hacia el actor, yo creo que eso lo hace pasar mucha factura. Lo de Snyder, evidentemente, pero lo de Cavill... Esta película no ha servido para curar esas heridas, al revés. Deberían centrarse. Porque la gente se da cuenta que la sustituta, la Supergirl, pues no ha estado ni a un 10% de lo de Henry Cavill. Y eso es lo que se supone. No, que se iba a tener luego su película, pero es que la han matado en la primera película.
O sea, entonces te cargas todo, Dan, tío. No, déjale, déjale a Henry Cavill que tenga su cierre y su cierre, tío. Si te da igual, si te da igual, tío, déjale hacer su puto cierre. Pero claro, no, es que viene mi película, es que mi película. Aquí no puede haber diferentes, tanto del multiverso y el universo y el S-World. No, para lo que le interesa no hay S-World. Es Dan. Y su Superman, y que se hable de su Superman, y contratamos a este, a la otra, y a la de más allá, y el gatito, y el perrito, y rescatar a los... Deberían centrarse en los, yo creo, en los proyectos con personalidad propia, con atmósfera propia, y con cierto toque de autor, como son Ahora por venir, Joker 2 y de Batman 2. Deberían ir en esa línea, y olvidarse de... Por eso sobre Warner. Eso se está haciendo, o sea, prácticamente esas películas, no las ve James Gunn, esas las ven Pamela Abdi y Michael De Luca, según se sabe. Por eso es que están teniendo más libertad, más el sello del autor y todo eso, y completamente apartado. Porque si James Gunn estuviera con esas, cuidado con esas notitas que le pasa, ¿no? A Batman le pondría un compañero perrito. Lo que pasa es que yo creo que después de las nominaciones y al Oscar y todo, al director de Joker... ¡Oye! Acordaros y se las mete por donde yo sé. Acordaros ese rumor, que me lo creo, que querían coger a Todd Phillips como jefecillo, como jefe del universo, y dijo Todd Phillips, no. Pero fijaos, si lo han hecho mal a nivel comercial también, aparte de nivel de actor, a nivel comercial, que han destruido a Batman como garantía de resultados comerciales positivos, ¿no? O sea, que una peli con dos Batmans haya recaudado menos en su primer día que Black Adam. O sea, ¿cómo se os queda el cuerpo después de esto? O sea, me parece un dato... Ha rebasado las expectativas por abajo. O sea, dentro de las... Había una horquilla de expectativas sobre el funcionamiento de la película, pero nadie pensaba, ni ninguna expectativa que yo, de los artículos que yo había leído, se contemplaba la posibilidad de que recaudara menos que Black Adam, con dos Batmans. Y bueno, tres, si quieres. No, yo me quedo que se han cargado a todos los Batmans y han dejado al peor de todos, al de George Clooney. Ese es el Batman del DCU. Pero como sabe este que Batman y Bold y toda esa mierda, pues este es como que no existe tampoco. Fíjate qué mal lo tienes que hacer para haber desaprovechado el gancho comercial que suponía el regreso de Batman de Michael Keaton, por mucho que a algunos no nos haya gustado, a otros sí, tal. A mucha gente ha muerto, ha has visto morir a Michael Keaton sangrando por la nariz. Michael Keaton. A ver si sacan lo de Hot Toys una cabeza con la pero parece que se han gastado mucho dinero en promoción, pero no les ha lucido el pelo nada, lo que han gastado muy mal. La peluca de Keaton, lo que le ha lucido. No, yo lo que he dicho antes, mejor que el dinero de tanta promoción, porque sí que es verdad que han gastado mucho dinero en publicidad, lo que han invertido en acabar bien la película. Pues yo ya no hablo de efectos visuales, yo hablo de construcción de personajes y de una película coherente, ¿vale? Y decir, coño, he visto una Supergirl, guay. No, es que has visto una Supergirl que se la han cargado 20.000 veces una y otra vez. Y a un Keaton que se ha bajado del Batwing y ha muerto al caer al suelo. Con cuatro hostias y ya está. O sea, eso es lo que has tenido. ¿Quién coño se va a comprar un Hot Toys del Keaton este? Pues Clown Prince, no. Yo no creo que me lo regales, es que no, porque me evoca recuerdos de una peli que me parece aberrante. Entonces, bueno, y ya no quiero hablar de Michael Shannon, que no se quita el casco y la otra, que parece como que no están. O sea, me pudieran haber cogido efectos visuales para implantarles la cara ahí, más que llamarlos, porque es que es como para mí como que... Parecen recreaciones virtuales, es una cosa... Sí. Horrible, o sea, ahí sí que los efectos visuales son... En el tráiler no se veía mal, se veía un poco peor, pero no se veía tan mal. El atentado artístico contra el legado de una figura tan legendaria como Christopher Reeve, pues... Aparte de que un poco, es que la pelea es estupidísima. Si tú te pones a pensar en la pelea del Supergirl, le está dando una paliza que te cagas al Sol, una paliza que te cagas, y luego va y le clava, bueno, como al padre también, le clava el pincho. Pero joder, tantos giros en la trama para que no le clave el pincho y al final se lo clava de la misma manera. O sea con todas las palizas que le mete de hostia por todos lados. Y supuestamente no debería haberle clavado, porque ahí siendo un kriptoniano en la Tierra debería tener resistencia casi invulnerable. Así que no. Pero es material kriptoniano, ¿no? Creo que con eso le podía. Es que lo suyo, Fede, es que ella se cargue a los kriptonianos.
se los cargue y ya está, y se los fumigue y punto, ¿no? Si no tienen tampoco una evolución ninguna, Sod, en la película. No tiene evolución alguna. Llegan, se bajan... Es que yo creo, ya te digo, yo creo que esto es de última hora. Yo creo que la... No sirven ni de villanos, sirven. Ni de villanos que acaban con Keaton y con Supergirl, sirven. No tiene sentido. Es que esta película, para mí, esta película no tiene sentido. Nada más que la defiendo por el es una muerte más digna, al menos. No sé. Si le estás dando una paliza que te cagas y resulta que en el último momento te hace una jugarreta y te mata, coño, pues eso tienes que resarcirlo de alguna manera. Pero no se resarce en la película. No, claro, a Supergirl se la deja muerta de mala manera. De mala manera. Ella misma no es capaz, tanto que se habla ahora de... Joder, estoy defendiendo yo a Supergirl, tanto que se dice luego que... No, es que soy un machista. Estoy defendiendo a Supergirl, que hubiese tenido ella, que se hubiese cargado a todos. Y hubiese quedado ella como, oye, he llegado aquí y he roto la pana. Pero no, es que la dejan ahí muerta y nadie se va a quejar de esto. La dejan ahí muerta. Es Supergirl, tío, que es la más poderosa. Es igual que Superman, es Supergirl, tío. ¿Y cómo muere? Es que no, tenía que estar por encima de todo esto, ¿no? Tantos defensores de Superman. Ah, no, pero es que es Supergirl. Aquí el que importa es... ¿Qué importa en esta película? El Clooney. Eso es lo que deja. Horrible. Pero eso deja un poco en buen lugar también a Superman y a Man of Steel, ¿no? Porque claro, y a la decisión que tomó a Zack Snyder de que Superman matase a Zod. Porque realmente aquí se demuestra que una Supergirl, un Batman y dos Flashes no pueden con Zod de ninguna de las maneras. Entonces, en un buen lugar a ella se puede cargar. Sí, pero la pelea es muy cutre. Porque la pelea no es un ten con ten, no, es que se le está metiendo una paliza que le da por todos lados, tío. El último acto está mal, el último acto es mal. O sea, el último acto es mal. Se lo carga todo, ese acto se carga toda la película. La batalla contra Zod es una versión cutre de las escenas de Man of Steel. Además intenta imitarlo, ¿no? Con los mismos saltos, a veces secuencias de combate similares y tal. Pero vamos, hecho a lo sin terminar, digamos, como si fueran los efectos sin terminar de Man of Steel. Algo así. Bueno, pues nada, como dicen por ahí, dejaron a Flash tirado en el universo de Clooney. Con los batipezones y todas estas mierdas, ¿no? Ahí lo dejaron tirado. Bueno, chicos. Y consiguieron que el regreso de Keaton no consiguiera hacer más taquilla que Black Adam el primer día. A mí eso me ha dejado estupefacto. La gente prefiere meterse a ver Spider-Man. Pero no, ¿dónde están todos los real DC fans para darle taquilla a esa película? La verdad que... No. Ya estoy yo. Estarán en el multiverso. Bueno, gracias Ferran por participar en el debate. Muy interesante. Claro. Tu como siempre... en todo lo que haces. Encantado de tenerte por aquí. Jonah, lo mismo, como siempre. Muchas gracias. Y Clown y Federico. Gracias a ti, John. Gracias a vosotros y un placer haber coincidido con el gran Ferran por primera vez. Igualmente con todos vosotros. Esperemos que no sea la última. Gracias, gente del chat y... no sé. Que paséis un buen fin de semana. Nos vemos. Chao. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman.